por acompañarnos en este tan importante evento. De acuerdo con las formalidades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia del Estado Libre y Soberano de Puebla, he rendido protesta como presidente municipal constitucional. Al asumir esta alta responsabilidad, expreso mi profunda gratitud a quienes en el libre ejercicio de su derecho hicieron posible la integración de este ayuntamiento 2018-2021. Agradezco infinitamente a Dios la oportunidad de servir a mi pueblo, a mis padres, a mi abuelita, a mi esposa, a mis hijas, hermanos, familiares y amigos, su total apoyo para este proyecto. Al grupo de INAPAM, gracias por acompañarnos. A quienes no votaron o lo hicieron por una opción distinta, manifiesto mi total respeto. A quienes fueron dignos adversarios en la campaña, mantengo siempre mi mano extendida, mis oídos atentos y mi palabra empeñada para sostener un diálogo constructivo. Seremos un gobierno plural, incluyente, un gobierno de diálogo, de respeto y de puertas abiertas. Reitero con claridad mi compromiso de gobernar para el bienestar de los atempanenses, sin distingo alguno, y así poder cumplir cabalmente con los compromisos establecidos durante la campaña. Atempan es un municipio ejemplo en la región, con grandes avances. Sin embargo, los recorridos a lo largo y ancho de su territorio nos mostraron que aún falta mucho por hacer. Aún existen muchas carencias que se tienen que resolver, algunas de manera inmediata, otras a lo largo de la administración. Trabajaremos fuerte en la gestión. Buscaremos las instancias que se requieran para poder aterrizar importantes montos en infraestructura que se reflejen en más obras para los atempanenses, más y mejor programa de separación de basura, con la finalidad de seguir siendo un municipio limpio, organizado y preocupado por el cuidado de nuestro medio ambiente. Daremos importancia a los programas de reforestación constante, así como el saneamiento paulatino de nuestro río Atempanapan. Desde días pasados hemos estado ya haciendo recorridos a lo largo del río, ubicando las zonas en donde las aguas residuales están generando problema para ir dando solución a dicha situación a la brevedad. Estamos trabajando con las 65 instituciones educativas para atender las necesidades de infraestructura y espacios. Les informo que ya hemos tenido acercamiento con los directores y algunos comités de padres para priorizar sus necesidades. Agradezco a los directores de las diferentes instituciones su disposición para trabajar en equipo. Y con ello, estamos elaborando los proyectos para efectuar las gestiones correspondientes.